Hola a todos, soy Love y hace mogollón de tiempo que no subía vídeo, así que os voy a deleitar hoy, en este día de hoy, a jugar a los Sims conmigo. Sí que es verdad que me hubiera gustado hacer esto de manera pues un poco más en plan, ¿cómo deciros? En plan, pues hacer vídeos más rollo, ¿cómo deciros? En directo, pero no puedo. Como veis, aquí tengo varios mods. Que yo, pues hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a crear una nueva partida y vamos a crear un sim todos juntos. Me gustaría algún día poder hacer un sim, pero da la casualidad de que no podemos hacer un sim because pues no puedo hacer directos, ¿vale? Para hacer un directo tendría muchas complicaciones. Tengo un internet de mierda, a pesar de que tengo fibra. Lo que me ocurre es que por alguna razón que no logro entender todavía, una razón que eso, pues no puedo hacer directos, ¿vale? Porque no me deja hacerlo bien. Pido disculpas por los ruidos de los portazos de por ahí. Bueno, vamos a hacer una chica, ¿vale? Una adolescente sexy. Yo quiero que sea un chico. Como veis, pues no hay mucha diferencia entre una joven y este, pero yo tengo el truco. Que es para hacerla un poquito más bajita, tampoco demasiado, ¿vale? Porque no es plan de poner un pitufito. Pero como veis, pues yo tengo varios contenidos personalizados. Esta chica es un poco pues chiclosa, heavy metal, extraña. Tenemos este tipo de pelo, pero yo como soy guay, pues la voy a poner un pelo más morado. Unas cejas súper realistas. Uy, tengo estas nuevas. Estas nuevas. Uy, qué cejas más feas, por favor. No, vamos a ponerle estas porque me gusta esta expresión, la verdad, muchísimo. Sobre todo cuando lo subo, así que tiene carita de pena. Vamos a ponerle carita de pena. Vamos a ponerle unos ojitos bonitos. ¿Qué ojitos le ponemos? Bueno, tengo que comentaros que antes el contenido personalizado, tengo que dar muchas gracias a las personas que me han ayudado a poder jugar a los Sims bastante bien. Porque yo sí que es verdad que me encantan los ojos grandes. Y sí que es verdad que me ha costado mogollón, pero mogollón, 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 conseguir el juego pues de manera que pueda utilizar el contenido personalizado. Así que lo que vamos a hacer ahora es pues vamos a darle un poco de personalidad a esta muchacha, que la verdad me está quedando muy mona. Un chinchón, me gusta esta boca, vamos a dejarle esta boquita, ¿vale? Quizás lo que voy a cambiar un poco ahora es la parte de aquí. Tampoco veo mucha diferencia. Bueno, ¿la hacemos mofletudis? Sí, vamos a hacer la mofletudis. Qué mona es. Es muy mona. Vamos a ver un momento. El tono de piel. Me gusta, no sé a vosotros, pero a mí me gusta que sean blanquitas. O sea, da un poco azul. Ni nada, pero ostras, no sabía que tenía este contenido personalizado, perdonarme. Lo acabo de. ¡Hala! ¡Qué blanca, ¿no? Lo acabo de súper descubrir. Vamos a ponerle este colorcito. Quizás este, un poquito más morenita. Es que a mí me encanta hacer las blancas, o sea, os lo juro, yo no sé por qué. Tengo esa manía de. No tengo mucha variedad de contenido personalizado para hacer los ojos. Pero esta es una. Va a ser una adolescente un poco compleja. Vamos a ponerla más globos. Siempre las hago con buenos pechotes. No me preguntéis por qué, pero siempre las hago con unos pechotes prominentes. Odio el sonido del ordenador. Se oye mucho, pero bueno, es que yo tengo un ordenador un poco cacota. La vamos a poner así delgadita, con un culo de pollo, así un poquito. Está muy mona. Debería haber una opción que te permitiera que estuvieran embarazadas desde el principio, ¿verdad? Pero no. Ah, no la hemos maquillado. Vamos a darle un maquillaje. Chulo, chulo, chuli plugins. Qué bueno. Aquí este es personalizado también. Ojo, qué chunga, ¿no? La ponemos así de chunga. A mí lo que no me gusta son estas flores que hay aquí. No entiendo por qué tiene flores. No se las puedo quitar. Vamos a ver, tener el piel. O sea, no. Esta. A mí este tipo de maquillaje, estos son maquillajes que, ¿ves? Esto es una cosa que no no me sale bien el rollo de, creo que está quizás aquí, sí, ahora
que vamos a ponerles una naricita roja, pero creo que me he pasado aquí, parece un payasete. Esto es como una iluminación así un poco más chuli. Es esto, me encanta porque es así como muy... Bueno, luego tiene también por aquí, tiene pecas, que esto está en detalles de la piel. Y que a mí me encantan con pecas, es una manía mía que siempre las hago así. No sé por qué, pero vamos a seguir maquillando, perdón. Vamos a ponerle un pintalabios mono. Esta chica la voy a poner que sea un poco problemática, pues porque me gusta que sean adolescentes problemáticas y súper chungas, ¿no? Vamos a cambiar de ropa. Por aquí también tengo el contenido personalizado, como podéis ver. Mirad cómo tiene la falda. Está muy mona. Este también es muy bonito. Es un poco pues, para esto de las lolitas y las pin-ups extrañas que están de modita. Sin embargo, yo siempre... Uy, parece una monja, por favor. Siempre abogo por una ropa un poquito más... Pues está para darle personalidad. Mira qué chulo. Podría de escena y todo. La voy a poner, pues... Me encanta cuando van así un poco anchas, ¿vale? Porque van muy cómodas. Y la voy a poner un pantalón de abajo. Que bueno, tengo bastantes. Es que claro, hay que tener cuidado con el contenido personalizado. Porque es verdad que se estropea, ¿eh? Os lo digo porque... Pero bueno. Vamos a volver a los vestidos. Y le vamos a poner el que habíamos elegido, que era uno con una camisa, aunque este también me gusta, pero creo que para esta chica lo mejor es... ¡Ay, qué mona! Es como... Esto es como mexicano del Día de los Muertos. Le voy a poner un vestido pues un poco más acorde y tal. Mira, parece futurista. Está genial, hasta lo puedes poner de época. Poner pues un poco extraña así, Stranger Things. Esta me da fallo. Esta es de Elsa. La puedes poner de Mamá Noel también. De Mamá Noel. O puede ir exclusivamente con ropa personalizada que está. Anda, mira esta. Esta no la había visto. Me hace gracia, parece. Pero sí que es verdad que hay trajes súper chulos, como de época, que a mí me gustan muchísimo. Son súper victorianos, también hay disfraces. Vamos a hacer una superhéroe, que se llama Conejo Wong. Vamos a ponerle accesorios. De accesorios, vamos a ponerle una correa. Creo que es una pulsera. Y esto es un top. Un poco extraño, lo vamos a quitar. Yo quiero, no sé dónde están. Bueno, aquí hay una serie de adornos que los voy a quitar, pero es que no sé dónde está lo de la cabeza. Vamos a ver. Tiene uñas, hay uñas que se las acabo de poner. No sé, antes tenía contenido personalizado mazo de chulo y lo tuve que quitar porque tuve un par de problemillas, pero vamos, que lo vamos a dejar así, ¿vale? Porque esta es su ropa de su día a día. Luego tenemos un truco que podemos acceder para poder pues ponerle la ropa que nos dé la gana. Vale, me deja esto por defecto, que es con esto un poquito horrible, la verdad. Pero vamos a coger para ir arreglada, un poco en su onda. Quizás si va de sandía, de helado,
helado de sandía. Este es el traje de Elsa. El traje de Bella, que no la voy a poner así porque no viene muy a cuento. Pero quizás este rollo, si le pegue, pues a lo mejor le pongo, pues quizás pueda ir así. A ver, vamos a ver cómo le... vamos a dejarla así. No, vamos a maquillarla para... El rollo este es que hay que maquillarlas y se las maquilla, pero de una manera, a ver si me entendéis lo que quiero decir, pues que se las maquilla en cada ocasión de verano o de invierno de manera diferente. Entonces me resulta un poco coñazo el tener que de cada manera ponerla, ¿veis? Chum, 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 chum. Vamos a después a ponerle un nombre aleatorio, si es que puedo. Vamos a ponerle unos labios. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de fruta, de la pasión. Bien. Vaya, tenemos aquí pendientes. La vamos a poner el piercing aquí. Mira qué guapa está. Y ya está. Y un septil de estos en la labia. Esto para cuando va de fiesta. Fijaos cómo va de fiesta, chicos. Pero no me gusta todavía cómo va de fiesta. Entonces vamos a... ¡Ah, Satanás! Vamos a cambiarle la camiseta. Vale, tenemos banda sonora de los gitanos de mi barrio. Que me dan más de... Voy a callar con el barco racista y paso. Bueno, esta mujer es un poco extraña para vestir, ¿vale? Como es un poco rebelde y es adolescente. Dios mío, qué hardcore todo. Vamos a hacer, pues nos vaya un poquito, pues un poco rebelde, ¿no? Y que no quiera estar con nadie, que sea problemática. Vamos a hacer a una adolescente un poquito puñetera. Y luego de deporte. De deporte vamos a hacer que vaya con esta camiseta y este pantalón. Y estas deportivas. Perfecto. Qué maja eres. Joder, las pompitas estas de colores aquí no me gustan un pelo. Vas a ir sin maquillar, porque yo lo digo. Además, si vas a dar una vuelta, ¿qué más te da? Y ahora vamos a ponerle un pijama. Que la verdad, me gusta ponerle este. Y pantalón de sandía. Pantalones de esto, joder, ya estamos con las... Es que no me gusta que vaya así con esas flores en la cara, coño. A ver, y ahora vamos a ponerle para ir de fiesta, porque este sim se va a ir de fiesta. ¿Qué tiene en la cara? En serio, chicos, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando te bajas cuando te bajas tanto contenido personalizado y tantos mods, pues nos ocurren cosas como esta, ¿vale? Vas así muy guapa de fiesta, ¿eh? Vamos a dejarte así. De fiesta vas súper chula. Aunque no me convence demasiado que vayas en vestido, así que te voy a poner una camisa. Pero ya me han salido. Te vas a quedar así porque lo digo yo. Luego tenemos para la piscina. En serio, para la piscina la voy a dejar así. Yo creo que me gusta, es una buena idea. Va mucho con su personalidad para el invierno. Bueno, para el calor, perdón. Vamos a ponerte, pues, un poco pues más ropa de veranito y eso. Pero bueno, como he dicho, en la manera de editar la ropa cuando es verano, si quieres, puedes ponerte otra cosa, ¿sabéis? O sea, se puede usar el contenido personal, o sea, el contenido personalizado también en verano, aunque luego se cambian por defecto, que es algo que no entiendo. Pero bueno, más o menos es así. Y ahora, lo que vamos a hacer en ropa de invierno, bueno, no me disgusta cómo va ahora.
Yo quiero saber si hay contenido personalizado, pero de invierno, o sea, abrigos y eso. Porque la verdad, me gusta. Y ahora en el nombre, vamos a darle el nombre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iria. Janet. Vale. Le vamos a poner que su prioridad sea la educación, porque hay veces que, profesora, hay veces que, bueno, aunque sean un poco rebeldes, como lo voy a hacer a ella, una becerra un poquito tímida, y friki. Como veis, en la parte de frikis tengo, ojo, ya está con el maquillaje este feo, tengo algunas poses que me he descargado, que la verdad también dan un poquito de problemas a la hora de, pues de, no que den problemas, sino que bajarse contenido personalizado todo el rato, ya os digo mil veces que da problemas, ¿vale? Yo os lo digo porque tengo un mazo, además. Bueno, tampoco tengo tanto. Conozco personas que tienen más. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Y vamos a añadir a un hombre en su vida. Mr. Coy. Vale. Que este va a ser... Esta es adolescente, ¿no? Le dimos adolescente. Sí. Pues este va a ser adulto. Va a ser un tío adulto. Una de las cosas que no me gustan es que estén gordos, porque no me gusta, o sea, me gusta que estén delgados y fuertes. Como todo el mundo, ¿no? Ya que estamos haciendo una vida ficticia, pues vamos a hacerlo lo más guapos y perfectos posibles. En el tema de los chicos, yo paso bastante de ellos, no me bajo casi contenido personalizado, si os soy sincera, Y sí que suelo pasar bastante. Me bajo un poco, pero tampoco demasiado, porque, como he dicho, hay que tener cuidado con esto del este personalizado y todo el rollo. Sin embargo, yo pues me lo... Sí que es verdad que me he descargado bastante, bastante movida de los Sims. Pues porque si no me aburro, o sea, lo digo como lo siento, que me aburre bastante si no el estar... jugando siempre igual, ¿no? Y todo el rollo. Bueno, como veis, el pelo es muy platino y la barba es muy, muy extraña. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarle sin barba. Ponerle una cara un poquito más amable, más... ¡Hala! ¡Qué boca, por favor! Dios, es que se me da muy mal hacer chicos. O sea... Aquí es donde se ve que no tengo ni idea de hacer tíos. Que me cuesta una barbaridad hacer muchachos, porque no rijo muy bien, la verdad, no. O sea, me centro más en la parte de las chicas porque me parece que el contenido es más bonito, no es como cuando eres madre y te fijas más en la ropa de las niñas que de los niños. A mí me pasa un poquito esto. Esta nariz es mazo de fea, vamos a ponerle esta está bien, más o menos. A lo que quiero hacer está bien. Vamos a ponerle una boca un poquito más normal, porque está así como enfadado y no me gusta nada que esté enfadado. Entonces, esta está bien. Perfecto. Se le puede estirar más, así. Lo que pasa que es que, os lo juro, es que no me gusta... No me gusta cómo me quedan muchas veces. Ay, ¿pero habéis visto esta cara? Es que son feos, en serio. ¿Quién coño hace? O sea, la persona que hace los Sims, que los crea, ha dicho, no me gusta nada hacer hombres en 3D. Y entonces he preferido pues hacer los Sims así, más centrado en las mujeres y que los hombres... tengan menos variedad, o yo que sé, o yo es que no sé. También me pasa que no sé usarlo demasiado bien y por eso pasa factura, ¿no? Un poco dices, Dios, te está quedando fatal. Pues vamos a ponerle este careto, así un poco. Porque estas son un poco cejas de mujer, ¿no? Vamos a dejarle esta cara, ¿qué os parece? ¿Está guapo o no está guapo? Decidme si está guapo, si está apetecible. La mirada está un poquito ya mejor, ¿no? Tiene un poquito mejor de cara.
así un poquito mejor de cara. Your house, your cara is very, very beautiful. Bien, a este, pues sí que podemos ponerle el pelo, pues de otro color más como negro. Y ponerle la barba que queríamos, porque nosotros queríamos ponerle una barba. ¿Ves? Así está muy guapo. Es más, le podemos hacer modo agrandar. Le ponemos los ojos grandes y bonitos, las cejas más abajo. Y ahora pues parece un gitano, pero bueno, me gusta. Quizás es gitano, es que eso no lo sabemos. O sea, como os he dicho, yo en los Sims, como para tíos, pues no me he bajado demasiado contenido personalizado, por no decir que no me he bajado nada, porque me gusta más jugar con chicas. Es un poco así, pero es verdad que me gusta más jugar con chicas que con chicos. Entonces, a la hora de hacer un tío, no me reparo tanto. Mira, hasta tiene falda. O sea, es que creo que puedes hacer hasta transexuales, por lo que he visto. En uno de los mods es para hacer eso. Zapatos de payaso, zapatos normales. Vamos a ponerle estas, que son parecidas a unas Nikes. La camiseta la veo un poco de tía, así que vamos a cambiarle a esta, que es un poco como el delineador. Joder, me están picando los ojos y os voy a explicar por qué. Es que tengo un micro que es horrible, porque la persona anterior tenía un puto perro, el que me dio el micro, tenía un perro. Y entonces, aunque ha pasado mucho tiempo, el perro, pues sigo teniendo la esencia, ¿no?, del puñetero perro. Entonces me cuesta respirar cuando estoy grabando con este micro, a pesar de que me he tomado la pastilla de la alergia, que no me acordaba que me la he tomado, y por eso me he tomado esa siesta de borreguillo. ¿Veis? Es que tengo un contenido muy pobre para los hombres. Lo que no me gusta es este pantalón, porque parece un poco gay. Yo quiero que este sea, en este caso, heterosexual. ¿Veis el contenido de personalizado aquí? Se traspasa. Y como vais a ver ahora, este sim es más alto que la chica, porque tengo el mod de la altura. Entonces, mirad qué guapo. Va buenísimo de la muerte. Y para la piscina, pues lo vamos a dejar así. Tampoco va mal. También va muy bien. Y va perfecto. Y ahora vamos a poner Broken Libido. Este es nuevo, yo no lo había visto. Tropy With. No quiero ponerle que sea así. Yo creo que va a ser familiar. Esto es que no sé qué significa, que tengo algunos mods que me he bajado, que son nuevos y no los he usado todavía. Pero por ejemplo, puede ser escritor, atractivo, y sensual, light. No vamos a poner nada un poco que contenga este rollo de tener tanta esta, porque no me apetece. Pero le vamos a poner amante del arte, o quizás creativo, inmune al mal tiempo. Esto está muy bien. Vamos a ponerle el nombre alternativo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rubén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Delgado. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer: no tiene ningún parentesco, ¿vale? Su compañero de casa. Porque vamos a hacer que se enamore. No sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Voy a dejar esta partida por aquí. Voy a guardarla, ¿vale? Para que lo veáis. Y voy a poner... ¿Veis? Como ella es más alta, ella es más baja, pues la imagen sale un poco... Ahora, ¿veis? Ella es más bajita. Pues entonces la vamos a poner así. ¡Pum! Ella es una superhéroe. Vamos a mudarnos a una casa un poquito, pues... una casa muy sencilla, porque al principio se empieza sin dinero, pero bueno, no veo un tajado porque acaba de irse la luz, coño, verlo, y no veo nada, así que voy a hacerlo rápido porque no voy a cortar ahora la grabación para esto. Vamos a elegir un tiempo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a elegir invierno, que es la aleatoria que he elegido, que es el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos a Sol Valley. Que os quería comentar una cosa, a mí me ha ocurrido en los Sims ahora que yo no me puedo mudar aquí en ningún sitio. Así había un solar vacío con dos árboles. Vamos a ir ahí. Bueno, os cuento que cuando doy el truco para lo de para que sean más famosos, me está pasando que no me funciona. Entonces vamos a jugar, vamos a entrar en el terreno, vamos a darle a guardar y en el próximo vídeo subiré la partida ya jugando de estos Sims. Vale, aquí como podéis ver, aquí tenemos el este, perfecto. Perfecto, entonces le vamos a dar a guardar porque aún no vamos a hacer ningún truco ni nada. Y lo dicho, en el próximo vídeo pues subiré la jugada. Muchas gracias por haber visto mi vídeo y espero que disfrutéis mucho. Saludos.